por Mireira, por ahí su familia, por Olga Olivares, Oralia, Patti Morales, por el señor Alex Zecaida, por Teresa y por todas las familias de los 365 días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este bendito día que nos das, que nos confirmes tu presencia, que confirmas tu amor, tu misericordia, que tú siempre estás ahí presente. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu infinita misericordia. Te pedimos tu gracia, tu amor. Síguenos guiando en este caminar, en esta vida. Guíanos con tu Espíritu Santo cada día, para que seamos ese instrumento de paz, ese instrumento de consuelo, ese instrumento de esperanza. Que siempre llevemos esa luz, llevemos esa oración. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad, que me das a conocer tu vida divina trina. Y me confío en los secretos de tu esencia divina. Y unida a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe en este momento de oración. Y también pedimos esa intercesión de San José. Oh María, Madre Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo y mi vida, mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Hacemos un momento de silencio y ponemos todas las intenciones en las manos de la Santísima Virgen María. Y le decimos, pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder, defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina, 7 de noviembre. Reflexión diaria, 7 de noviembre. Jesús dice, hazte saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias de derramar sobre el mundo entero. Diario 1761. A las tres ruega por mi misericordia, especialmente para los pobres pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía, esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Ofrecemos este rezo por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de la divina misericordia de Dios, también por las personas que en este momento están agonizando en un hospital, en una cárcel, en un asilo, en un accidente o en su propio hogar.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Respiraste, Jesús, por la fuente de vida, brotó para las almas, el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, y su suave misericordia divina, abarca el mundo entero y trametes a nosotros. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció y bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros
y del mundo entero. Amén. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que con gran confianza nos aumentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerquen a tus rayos, y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, a que has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh Rey de misericordia, guía mi alma. Oh Jesús mío, por la confianza en ti, trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento que ocultas a mi Dios, Jesús. Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, por el mundo entero. San José, esposo de María, ruega por nosotros, por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros, por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros, por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, gracias familia, les seguimos encomendando en sus oraciones al señor Mauricio Fernández, especialmente a él, a su esposa María Fernández, y gracias a Dios María Hernández, que pues están mejor, tú y tu esposo, y seguimos en oración por esta recuperación. Gracias, señor Juan, que nos ayudó a rezar en este día el rezo de la coronilla. Que Dios le bendiga y que cada día esté mejor. Gracias, bendiciones. Gracias. Pues bueno, los lunes Gloria nos tiene preparado un tema de la familia, así que bueno, nos preparamos los que puedan ir alistando su Biblia, papel y lápiz, para estar listos para este tema que hoy nos presenta Gloria. ¿Estás lista, Gloria? Sí, Leti. Bueno, la vez pasada estábamos meditando un poco lo que sucede o cómo los papás se sienten cuando nuestros hijos pierden su fe o van más allá que eso. Y hablábamos de tres sentimientos: ira, dolor y el temor. Quedamos de que hoy íbamos a compartir un poco sobre algunos de los factores que empeoran esta aflicción, hasta donde nos dé tiempo para después hablar de ciertas directivas, ciertos consejos, ciertas sugerencias. Hablamos de momentos del dolor. Bueno, hay 8 factores que empeoran esto que está pasando, lo que siente el padre. El primero, recordar
con placer, con gusto, cuánto nos gustaba darle a nuestros hijos algo cuando eran chicos. Y eso atormenta mucho a los papás, porque ahora ven que esas caritas alegres, esas sonrisas, a lo mejor se convierten en momentos de disgusto, de discusión, de indiferencia o de despreciativas, ¿no? Que esas palabras bonitas, inocentes, se convierten en mentiras o blasfemias. Y a los papás los atormenta pensar que estos, que aquel tiempo se abalanzaban para darles un abrazo y besarlos, pues ahora sucede lo contrario, lo rechaza. Cuando un papá de por sí tiene dolor y tiene estos pensamientos, que yo estoy segura que pasan por nuestra mente a más de uno, nos va doliendo más. Por tanto, el dolor se va incrementando. El segundo factor que empeora el sentimiento es cuando te ves decepcionado de la esperanza que tenías en tus hijos. No sé por qué, pero quizás esto sea algo totalmente natural, innato, que tengamos expectativas en nuestros hijos. Y cuando las cosas no son así, pues nos causa un dolor, ¿no? Un tormento en el corazón, dice el autor, ¿no? ¿Me pueden leer qué dice Proverbios 13, 12, por favor? ¿Y quién lo tiene? Aquí lo tengo, gracias. A ver, adelante. La esperanza diferida desanima. El deseo satisfecho es un árbol de vida. Uh-huh. Palabra de Dios. Gracias. La esperanza que tienes en ese hijo en cualquiera de las circunstancias. Es más, estamos hablando de la fe porque es importante, es el asunto que ahorita nos reúne. Pero ¿cuántas veces con los hijos no nos pasa en su vida profesional, en su relación de parejas, ¿no?, en sus propios matrimonios? No era lo que esperaba. La pregunta es si tengo que atormentarme cada vez que ellos tomen una decisión o simplemente entender cuáles son nuestras limitaciones. O la tercera, únicamente no tener expectativas. ¿Saben que muchos hijos en ocasiones reaccionan ante las expectativas que los padres tienen? ¿Cuál sería a lo mejor tu caso? ¿En qué? A lo mejor no lo dices, pero estás molesto. Ahora, la palabra de Dios dice, la esperanza que se demora. No dice técnicamente la esperanza que cae, o la esperanza que se pierde, o la esperanza. Dice que se demora. Es que a veces parece que no va a llegar, pero sí debilita nuestro corazón. No me imagino a Santa Mónica, por eso es tan importante su enseñanza, su imagen para nosotros, porque ¿cómo se puede mantener tantos años en oración por su hijo? Nosotros
tenemos un mes, dos meses, un año, y queremos que cambie, queremos que tome otra decisión, queremos que va languidece el corazón, ¿no? Entonces, cuando esta esperanza, pues, no llega, aquello no llega, tu expectativa no llega, la esperanza se va haciendo más débil. Te vas sintiendo desilusionado, te vas sintiendo frustrado, y esto destroza tu corazón. Cuando hablamos de la fe, los inocentes, ¿cuántos de nosotros no podemos dar testimonio de que los hijos disfrutaban la fe? No sé, les gustaba ser monaguillo, alguna historia que en la escuela le contaron, en el catecismo, pero después les molesta. Hay que luchar para que continúen con sus sacramentos. No tienen la actitud que se espera a la hora de ir a la clase de la confirmación. No sé, nos enfrentamos a tantos pequeños detalles. Al final, crece tu dolor. El tercer punto es ver que tus hijos, esos que amas, se hacen acompañar de personas que no coinciden con tu vida moral, no coinciden con tus principios o lo que tú gustes. Los amigos que toman, el amigo que miente, aquel que es mujeriego, aquel que tiene más libertad. Yo recuerdo que mi mejor amiga, la persona que más quería o que más me quiso en las etapas de juventud, la más difícil, mis papás no les agradaba mucho. Y no era mala niña. Lo que pasa es que para mis papás tenía, la veían como con mucha libertad, ¿no? Y pues eso no era mucho de su agrado. Mi amiga era de una familia con más hijos, como cuatro, eran ellos, cuatro o cinco, no recuerdo, pero los papás trabajaban o viajaban y ella salía y entraba y mi papá no veía bien eso. Nunca me lo dijo. Hasta ahorita no sé si en algún momento cambió su opinión, porque ella en el paso del tiempo siempre mostró, tuvo detalles muy importantes de su cariño hacia mí. Y hasta que murió. El otro punto, el dolor empeora. ¿Quién me ayuda con Ezequiel 16:3? Ezequiel 16. Esto dice el Señor a Jerusalén: por tu origen y nacimiento eres cananea, padre una morrea, madre una. Yo lo entendí que tres. Oh, sí, Dios es mi padre, necesité encarnarme. Ahí tu ley, tu padre era amor. No. Dieciséis. Capítulo 16, versículo 3. ¿Qué era? Esto es el Señor
Jerusalén. Por tu origen y nacimiento eres cananea. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hitita. Esto quiere decir de que cuando, por ejemplo, ves otros hijos, ¿no? Y dices, pues qué felices esos niños andan, como cuando nosotros enseñábamos a nuestros hijos cerca de la fe, pues, ¿no? Van con sus papás, etcétera. Pero mira, ahora parece que nuestros hijos son hijos de ateos, ¿no? O sea, no están con nosotros. En otras palabras, cuando yo leo esto, me hace pensar que un papá o una mamá sufre ese dolor de alejamiento, pero en la medida de tus pensamientos, de tu culpa, de tu remordimiento, el dolor se acrecienta. Tú mismo te atormentas más de, bueno, de lo que esté pasando con tu hijo. El quinto factor que empeora el dolor es cuando solo hay un hijo, es hijo único, y entonces se convierte en un hijo desobediente, ¿no? Este se considera que es un dolor más triste, pero no me lo van a creer. Y de esto hay muchos ejemplos en la Biblia. Alguien que busque Jeremías 6:26. Y alguien que busque Zacarías 12:10. Jeremías 6:26. Zacarías 12:6. ¿Alguien tiene Jeremías? Yo, Gloria. Jeremías 6:26. Hemos oído la noticia y se nos caen los brazos. La angustia y un dolor como de mujer que da luz nos asalta. Palabra de Dios. ¿Qué manera de describir el dolor? ¿A poco no? ¿Qué manera de describir el dolor? Jeremías 6:26. Piensa en eso. ¿A poco no? En algún momento así te sientes. Jeremías 6:26. Fíjate, hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza. Colócate luto por un hijo único. Llora amargamente porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Qué dice? Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Lloran porque aquel que ha sido traspasado
cómo se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Good. Qué bueno que leíste un versículo más, porque siento que nos explica más el segundo versículo que el primero. Cuando hay hijo único, es un dolor muy grande, ¿no? Llorarán, se llora por un hijo único. Estos versículos se refieren a la muerte de un hijo único, pero no es tan triste seguir a un hijo único a la tumba como ver a un hijo único que vive deshonrando a Dios. ¡Wow! Vamos a quedarnos aquí, piénsalo. Te pongo enfrente dos situaciones, las dos duelen. Llevar al hijo a la tumba o el que llora porque es hijo único vive deshonrando a Dios. Quizás ahora, bajo este contexto, puedas entender las palabras de esta santa, de esta madre, que le dice a Dios, mira, prefiero entregártelos a que te ofendan. ¿Qué será más pesado? A lo mejor nunca lo habíamos pensado. A lo mejor ya lo hemos vivido, a lo mejor no lo habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque destruye su alma preciosa. En ocasiones nos encontramos con esos padres que están dedicando todo su amor, toda su bondad, todo su cuidado a este hijo único. Y lastimosamente algunos de ellos simplemente están actuando mal. Esto puede pasar, y menos con la sociedad que estamos viviendo. Pienso, por ejemplo, en la drogadicción. Se van autodestruyendo, ¿no? Qué impotencia tan grande ver cómo aquel que le diste la vida va autodestruyéndose. El sexto factor que empeora el dolor es cuando los padres son los necios, lo cual no es raro. Cuando el papá está necio, es un papá necio que cree que tiene la llave de los cielos, ¿no? No le entrega a los hijos esas llaves. O sea, que ellos se hagan responsables de esas puertas, dijéramos esta. Entonces, los papás se van a sentir atormentados por las ofensas que los hijos hagan de una manera especial, ¿no? Crece más el dolor. Es como creer que gracias a ti va a llegar al cielo. Pero cuando tú no le entregas la llave, le dices, bueno, esa es tu decisión, esa es la puerta, esa es la llave, tú sabrás la consecuencia, sino que tú esperas que llegue por ti,
pues esto obviamente te va a causar un mayor dolor. No. El séptimo factor particularmente este es cuando los papás es de los padres cuando los hijos a quienes dedicaron para servir a Dios, pues resulta que lo contrario. Y esto va a causar lamentaciones, porque los papás tienen la intención de que los hijos de alguna manera se destaquen también dentro ciertas posiciones o actividades o ministerios dentro de la parroquia. Y de hecho, muchas veces hasta los preparan para ellos, ¿no? Y después los chicos simplemente pierden interés, no quieren seguir, tiran o pisotean aquello que el papá, otra vez con expectativa, estaba pensando que el hijo seguiría en su servicio específicamente a Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo pienso como los que están en el coro, ¿no? Yo he visto familias que empiezan el coro y es toda la familia, y que el pronto el hijo, pues, no quiera hacer eso y deje ahí, no sé, la guitarra o la trompeta porque no le interese el servicio a Dios. El octavo, ¿qué nos dice Proverbios? Si alguien me puede ayudar nuevamente con Proverbios 23:22. Proverbios 23:22. Escucha a tu padre que te dio la vida. No desprecies a tu madre cuando sea viejecita. La vejez. ¿No? La vejez, si somos nosotros claros y ciertos, ahí vamos siempre. Vamos a llegar en las condiciones dependiendo de lo que hagas por ti hoy. Si te cuidas, etcétera. Y bueno, pues también las condiciones de cada uno. Pero cuando se llega viejo y la actitud del hijo es de abandono o de rechazo o no tan amoroso, y estamos hablando de aquellos hijos que de alguna manera viven lo contrario a lo que se espera, pues entonces causan gran dolor, ¿no? Porque quizás algunos, fíjense, aquí hay un detalle interesante. Es más problemático para los viejitos ser atormentado por los hijos que no tienen una buena conducta cuando fueron más que haber sido hombres fuertes. Fíjense, esos hombres fuertes que se encorvan y cuyos hijos deberían de ser el apoyo para ellos. Entonces, esto es inclusive lo que piensan algunos teólogos. La verdad es que no he investigado autores teólogos específicamente para esto, pero me pareció muy interesante. Cuando tú llegas a tu vejez, yo lo veo con mis papás, seguramente tú lo viste con los tuyos, empiezan a tener limitaciones y de alguna manera se espera
o los hijos, creemos que es nuestra labor ahora acompañarles. Y me parece a mí que es un ciclo muy hermoso que la providencia de Dios hizo. El que te enseñó a caminar, que regreses tú a acompañarle en su caminar. ¿Qué ciclo? Fíjate cómo cierra. Aquel que te acompañó en las primeras palabras, que te enseñó a dar tus primeros pasitos, que hiciste tu primera carrera, bueno, ahora va a necesitar de ti para hacer lo mismo. Porque ellos, muchos de nosotros decimos entre juego, pero no está tan fuera de la realidad, se convierten en niños. Ahora hay que ayudarles a caminar, quizás hay que ayudarles a comer, quizás hay que... Es un ciclo que se cierra. Pero, ¿y si el hijo no está? No conocemos cuántas historias ahora de viejitos que los hijos simplemente se olvidan de ellos. Lo triste es que hay una gran cantidad de abuelitos que bajan a la tumba llevándose ese dolor. Ahora, yo quisiera cerrar este comentario o esta parte de la charla porque me parece que aquí nos está hablando. De pronto el tema cambia del ser papá a pensarme también como hijo. Y entonces la pregunta es, antes de enseñar a mi hijo a quizás, ¿qué espero de él cuando yo sea un anciano? La pregunta correcta es, ¿qué ejemplo estoy dando con mis padres ancianos? ¿Qué ven mis hijos de mí? ¿Tendremos en este grupo padres que se van a la tumba con el dolor del abandono, la frialdad o la distancia de los hijos? El cuidado de los padres es tan sagrado que el Señor nos los ha dado en un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, la siguiente parte vendría a ser sugerencias, pero a mí me gustaría que ahora ustedes me compartieran un poco. Pienso que nuestro Señor, el Espíritu Santo, está hablándote a ti. Yo no te conozco, no sé, pero algo te está diciendo, algo te lleva a reflexionar, algo te hace recordar. ¿Qué te está dejando el Espíritu Santo en este momento? Cierro mi micrófono y para enriquecernos quiero pedirte que compartas breve para que haya 2, 3, 4 historias antes de irnos a Rosario. Quizás soy yo ese hijo que de pronto no cumplió las expectativas del padre y no en el éxito, simplemente que quizás también fui rebelde, también fui indiferente, también. ¿Qué te hizo pensar el Señor hoy? ¿Con qué número, factor te identificaste? Bien. Adelante, cierro mi micrófono. Buenas tardes. A mí me hizo pensar que tengo que tener paciencia y no perder la esperanza de que un día va a haber una conversión. Gracias. Buenas tardes, Gloria. Pues yo nada más estoy que a mí me llegó el 4 porque se me hicieron muy difíciles lo que usted dijo. Se me hace muy doloroso una y otra. Llevar al hijo a la tumba
el que llora porque ese hijo vive deshonrando a Dios. Eso me tocó mucho mi corazón. Las dos se me hacen muy fuertes como madre. Y cómo veo que en mi familia, en mi hijo, mi hija, no se acerca a Dios. No puedo más, Gloria. A lo mejor ahora te entendemos mejor, Araceli. Es un dolor muy fuerte y ahorita me pegó mucho. Dijo, las dos cosas duelen mucho. Uh-huh. Y de verdad, yo se lo he entregado y completamente. Pero ahorita me tocó mucho. Mucho. Y me ha estado ayudando mucho estos temas. Mucho me están ayudando. Gracias. No sé ustedes, esto es por supuesto una opinión personal, pero yo ya había pensado eso y en varias ocasiones lo he hablado con el Señor y de repente he llegado al punto de concluir, duele la partida, ¿no? Que se muera. Yo soy mamá de hijo único, pero no es lo mismo, repito, esto es personal. Pienso que no es lo mismo que un hijo se te vaya cuando sabes que el alma está lista y está sana a la condenación. Lo pierdes aquí y lo pierdes allá. Y recuerdo que en alguna ocasión en la misa, yo que estoy, pues ustedes saben a qué dedico todo mi tiempo, y le decía al Señor, ¿será posible que yo vele por todas las almas y la de aquel que tú me confiaste se condene? Estos son pensamientos muy fuertes, muy profundos. Quizás no encontremos la respuesta en este momento. Leti, ¿estás bien? Leti Martínez, ¿estás bien? Sí, estaba pensando que hoy en la mañana estaba hablando mucho con mi mamá y mi mamá estaba bien preocupada porque somos siete y uno de ellos toma muchísimo y le habló el otro día borracho a mi mamá. Entonces mi mamá está preocupada porque dice, tengo muchísimo tiempo rezando y no miro nada, no miro cambio. Entonces fue cuando le hablé de Santa Mónica y le digo a mi mamá, tenemos que seguir rezando. Y mi mamá estaba bien preocupada porque dice, pues estoy rezando mucho y no veo ni un cambio. Y todo lo que tú estás diciendo... Y mira cómo el Espíritu te... Digo, si Gloria dice algo, comparto, si no, no. Pero el Señor quería que sacara esto porque me preocupa mi mamá, su salud y todo. Y cómo son las cosas, ¿no? La providencia de Dios. Hablábamos esto, tú traes este tema. Y no solo este tema, sino el
sabía que te estaba pasando algo, ¿no? El Señor quería que lo compartieras. Esa es una de tantas historias. Decía yo, la pregunta es muy fuerte, pero saben, los papás ya necesitamos ponernos frente al espejo fuertemente. Nos duele, pero tenemos que ser determinantes. Se trata de la salvación del alma de nuestros hijos. Y hay veces que como matrimonio tampoco hacemos lo necesario. Yo quiero compartir. Sí, adelante. Perdón, nada más ahorita que decían de Santa Mónica, porque estoy leyendo el libro de Santa Mónica justamente, y quería compartir eso de que la oración tiene que ser de corazón y Dios siempre nos escucha, pero también nos ayuda mucho o nos fortalece mucho el estar en la misa diariamente o la Eucaristía, en recibir todas estas gracias que Dios nos manda. Y nosotros a veces también, o he escuchado también muchas mamás que están haciendo oración, pero también tiene mucho que ver desde que hagamos todo lo que Jesús nos tiene, o sea, nos ofrece, de ir al Santísimo, de recibir la Eucaristía, y eso fortalece siempre nuestra alma y la va manteniendo, y entonces por esa razón podemos decir cuántos años puedes orar por una persona. Pero Dios te va mandando esa fuerza, esa gracia. Sí, así es.